Bona nit. El meu nom potser no els dirà res. O potser sí, sobretot als espectadors més grans. Soc Margarida Xirgo. La Xirgo. Actriu catalana. Gran actriu, diuen. Potser per això han organitzat un any especial per recordar-me, commemorant els 50 anys de la meva mort. Sí, sí, la meva mort. Soc de Molins de Rei. Vaig néixer l'any 1888. Vaig començar en el teatre amateur, com moltes actrius i actors. Ben aviat, però, als 18 anys, vaig entrar en el teatre professional. Sí, sí, en el teatre professional, a la Companyia Catalana del Teatre Romea, protagonitzant Maricel, d'en Guimerà. Aviat començo a treballar amb actors de reconegut prestigi. De mi es diu, imposa una personalitat i una manera de fer a l'escenari que li faciliten tirar endavant en projectes arriscats. Faig una primera gira en castellà per Amèrica del Sud, interpretant obres d'en Federico García Lorca, la qual cosa em va permetre tenir una gran amistat amb el dramaturg, de qui estrenaré diverses obres. Vaig ser... Soc una dona feminista. Trenco motlles i m'enfronto al règim. García Lorca, el meu Federico, deia. El teatre ha sigut sempre la meva gran passió. He donat al teatre moltes hores de la meva vida. Tinc un concepte del teatre personal i resistent. El teatre és la poesia que emergeix del llibre i es fa humana. I per això parla i crida, plora i es desespera. El teatre necessita que els personatges es posin un vestit de poesia i alhora que mostrin els ossos, la sang. García Lorca va fer tots els possibles perquè jo interpretés Mariana Pineda. Estava convençut que jo era Mariana Pineda. Ai, sí. Ell m'admirava com a actriu i jo a ell com a dramaturg. Van ser 10 anys d'una estreta amistat. El mes de juliol de 1936. Jo era a Amèrica. Ell havia comprat un bitllet de vaixell per unir-se a la companyia, que estava en la gira per Sud-amèrica, amb 50 obres, moltes de les quals eren d'ell. Ell, el poeta, portava una darrera obra seva dins la maleta. L'havia escrit especialment per mi. La casa de Bernard d'Alba. Un altre paper tràgic per mi. Ell, però, no va agafar aquell vaixell. A darrera hora va decidir que s'uniria a la companyia, més endavant, abans d'embarcar. Va voler passar per Granada a visitar la seva família i... va morir. Bé, no. No va morir, no. El van matar. El van assassinar i van enterrar el seu cos en una cuneta. I jo en principi no m'ho creia. Però qui ha d'assassinar en Federico? Que és l'alegria de la vida! I per què? Perquè és poeta? Dramaturg? Perquè és d'esquerres? Perquè és homosexual? El meu país, el petit i el gran, no hi vaig voler tornar mai més. Vaig impulsar i dirigir teatre per tot Sud-amèrica. Deien que era severa, però no. Era pura disciplina i rigor. Tal com García Lorca hauria volgut. Vaig estrenar la casa de Bernard d'Alba. Ell mai la va veure en escena. I d'això, enguany en farà 75 anys. Nosaltres també estem de commemoració. Tot aquest meu bagatge ha permès que a Catalunya, encara em recordin, i que companyies de teatre amateurs com el Triangle encara representin obres d'en Federico García Lorca amb tot el rigor i professionalitat que aquest gran text mereix. Moltes gràcies.
De gori gori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el último responso se desmayó la Magdalena. Es la que se queda más sola. Era la única que quería al padre. Ay, gracias a Dios que nos hemos quedado solas un poquito. Yo he venido a comer. Ay, mira que si te viera Bernarda... Oh, quisiera que ahora que no come ella, que las demás nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la horta de los chorizos. ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia? Entrad y llevaros también un puñado de garbanzos. Hoy no se dará cuenta. ¡Bernarda! La vieja. ¿Está bien cerrada? Sí, sí, con dos vueltas de llave. Teníais que haber puesto también la tranca. Tiene unos dedos como cinco ganzúas. ¡Qué mujer! ¡Ya viene! Limpiad bien todo. Que si Bernarda no ve las cosas relucientes, me arrancará los pocos pelos que me quedan. Mira, sangre, sangre en las manos tengo de fregarlo todo. Ella, la más aseada. Ella, la más decente. Ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido.
Han venido todos sus parientes. Los de ella. La gente de él la odia. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. ¿Y hay bastantes sillas? Sobran, que se sienten en el suelo. Desde que murió el padre de Bernarda, que no han vuelto a entrar las gentes bajo estos techos. Ella no quiere que la vean bajo sus dominios. ¡Maldita sea! Contigo se portó bien. 30 años lavando sus sábanas. 30 años comiendo sus sobras. Noches en vela cuando tose. Días enteros mirando por la rendija a los vecinos para traerle el cuento. Vida sin secretos una con otra. Y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavo le pinché los ojos. ¡Ay, mujer! Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo pide. Y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me azuza. Mis hijos trabajan en sus tierras y ya están los 3 casados. Pero un día me hartaré. ¿Y ese día? ¿Ese día? Ese día me encerraré con ella en un cuarto y la estaré escupiendo un año entero. Bernarda por esto, por aquello, por lo otro. Hasta dejarla como un lagarto verde, que es lo que es ella y toda su parentela. Claro es que no la envidio la vida. La quedan 5 mujeres, 5 hijas feas, que quitando Angustias la mayor, hija del primer marido y que tiene dineros. Las demás, mucha puntilla bordada, mucha camisa de hilo, pero pan y uva por toda herencia. Sí, ya quisiera tener yo lo que ellas. Nosotras tenemos nuestras manos y un hoyo en la tierra de la verdad. Esa es la única tierra que nos dejan a las que no tenemos nada. Ese cristal tiene unas motas. Ay, ya sé, pero ni con agua, ni con jabón, ni con la bayeta se le quitan. El último responso, me voy a oírlo. A mí me gusta mucho cómo canta el párroco. En el Pater Noster subió la voz, que parecía un cántaro llenándose de agua poco a poco. Claro, es que al final dio un gallo, pero da gloria oírlo. Ahora, que nadie como el antiguo sacristán Tronchapinos, en la misa de mi madre, que en gloria esté, cantó. Retumbaban las paredes, y cuando decía amén, era como si un lobo hubiese entrado en la iglesia. ¡Amén! Te vas a hacer el gaznate polvo. Otra cosa hacía polvo yo. Tin, tin, tan, tin, tin, tan, Dios lo haya perdonado. Alabado sea Dios. Tin, tin, tan, que nos espere muchos años. Alabado sea Dios. Y por siempre. Vengo por las obras. Por la puerta se va a la calle. Las obras de hoy son para mí. Ay, mujer, tú tienes quien te gane. Mi niña y yo estamos solas. Los perros también están solos y viven. Oh, pero siempre me las dan. ¡Fuera de aquí! Oh. ¿Quién os dijo que entrarais? Va. Ya me habéis dejado los pies señalados. Suelos barnizados con aceite, alacenas, pedestales, camas de acero, para que traguemos quina las que vivimos en las chozas de tierra con un plato y una cuchara. Ojalá que un día no quedáramos ni uno para contarlo. Sí, sí, vengan clamores, venga caja con filos dorados y toallas de seda para llevarlo. Que lo mismo estás tú que estaré yo. ¡Ay! Antonio María Benavides, tieso con tu traje de paño y tus botas enterizas. ¡Fastídiate! Que ya no volverás a levantar velas en aguas detrás de la puerta de tu corral. Que ya no volverás a ver estas paredes. Que no probarás el pan de esta casa. Y he de vivir yo para verte marchar. Y he de vivir. He de vivir. ¡Silencio! ¡Bernarda! Menos gritos y más obras. Debías de haber procurado que todo esto estuviera mucho más limpio para recibir el duelo. Vete. No es este tu lugar. Pobres son como los animales. Parecen hechos de otras sustancias. Los pobres
también lloran sus penas. Sí, pero las olvidan delante de un plato de garbanzos. Comer es necesario para vivir. Niña, a tu edad no se habla delante de las personas mayores. Niña, cállate. No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. Magdalena, no llores. Si quieres llorar, te metes debajo de la cama. ¿Me has oído? ¿Habéis empezado los trabajos en la era? Ayer. Caía el sol como plomo. Años hace que no se conoce calor igual. ¿Habéis hecho la limonada? Sí, Bernarda. Dale a los hombres. Ya están tomando en el patio. Y que salgan por donde han venido. No quiero que pasen por aquí. Pepe el Romano estaba con los hombres del duelo. Sí, allí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no la ha visto ni ella ni yo. Me pareció... El que sí estaba era el viudo de Darajalí. Muy cerca de tu tía. A ese lo vimos todas. Mala más que mala. Lengua de cuchillo. Las mujeres en la iglesia no deben ver más hombre que al oficiante. Y a ese, porque lleva faldas. Vieja. Echar la cabeza atrás es buscar el calor de la pana. Vieja lagarta recocida. Tormentosa por calentura de varón. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descansa en paz con la santa compaña. Descansa en paz. Por el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descansa en paz. Por la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descansa en paz. Por los bienaventurados y los y las lucitas del campo. Descansa en paz. Por nuestra santa caridad y las almas de alma y pan. Descansa en paz. Concede el eterno reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de su santa gloria. Amén. Requiem aeternam donaeis Domine. Eius perpetua lumine habeis. Salud para rogar por su alma. Ella siempre tendrá un plato caliente. Y el techo para tus hijas. Y el trigo de tu casamiento lo sigas disfrutando. De parte de los hombres, esta bolsa de responsos para ti. Dale las gracias y échales una copa de aguardiente. ¡Magdalena! ¡Shh! ¡Andad a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto! Ojalá tardéis muchos años en pasar por el arco de mi puerta. No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí, pero para llenar mi casa del sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. ¡Madre! ¿No hable usted así? Es así como hay que hablar en ese maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde al beber agua tienes miedo de que esté envenenada. Hay que ver cómo han puesto la solería. Como si hubiera pasado una manada de cabras. Niña, dame un abanico. Tome usted, madre. ¿Es este el abanico que se da a una mujer viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. ¿El tuyo? Yo no tengo calor. Pues procúrate uno que te hará falta. En 8 años que dura el duelo no ha de entrar en esta casa ni el viento de la calle. Hacemos cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis ir haciendo el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo para hacer sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no queréis bordarlas, irán sin bordar. Así las tuyas lucirán más. Ni las mías, ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino, cualquier cosa, antes de estar sentada días y días en esta habitación oscura. Eso tiene ser mujer. Malditas sean las mujeres. Aquí se hace lo que yo mando. Ya no andarás con el cuento a tu padre. Aguja e hilo para las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso es las gentes que nacen con posibles. ¡Bernarda! ¡Déjame salir! ¡Dejadla ya! Me ha costado mucho trabajo sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tiene a quien parecérsele. Mi abuelo fue igual.
Tuve durante el duelo que taparle varias veces la boca con un costal vacío, porque quería llamarte, para que le dieras agua de fregar siquiera, para beber. Y carne de perro, que es lo que ella dice que tú le das. Tiene mala intención. Sí, déjala que se desahogue en el patio. Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatista. Se los ha puesto y me ha dicho que se quería casar. Acompañarla. Mira que no se acerque al pozo. Ay, no te preocupes, que no se tirará, ¿no? No, no es por eso. Pero desde allí las vecinas pueden verla desde su ventana. ¿Nos vamos a cambiar la ropa? Sí, pero no el pañuelo de la cabeza. Angustias. La he visto asomada a la rendija del portón. Los hombres se acababan de ir. ¿Y qué hacías tú en el portón? Me llegué a ver si habían puesto las gallinas. Pero los hombres del duelo habrían salido ya. Todavía quedaba un grupo parado por fuera. ¡Angustias! 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 ¿Qué manda usted? ¿A quién mirabas? ¿A qué? A nadie. ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de tu padre? Yo... ¿A quién mirabas? A nadie. Suave, dulzarrona. ¡Bernardo, cálmate! ¡Fuera de aquí! ¡Todas! Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía, que está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo oyendo la conversación que traían los hombres, que como siempre, no se puede oír. Ahí subieron a los duelos. ¿Y de qué hablaban? Hablaban de Paca la Roseta. Anoche la ataron a un pesebre. Al marido lo ataron a un pesebre y a ella se la llevaron a la grupa de un caballo hasta lo alta del olivar. ¿Y ella? Ella, tan conforme. Dicen que iba con los pechos fuera y Maximiliano la llevaba cogida como si tocase una guitarra. ¡Un horror! ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Volvieron casi de día. Paca la Roseta llevaba el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Y tú dirás que es porque es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Sí. Pero es porque no es de aquí. Y los hombres que iban con ella también son hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso. No hay en 100 leguas a la redonda quien pueda acercarse a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. Pero les gusta verlo y comentarlo. Chuparse los dedos. Me gusta verlo y comentarlo. Contaban muchas cosas más. ¿Cuáles? Me da vergüenza referirlas. ¿Y mi hija las oyó? Claro. Esa sale a sus tías blancas y untosas que miran como un carnero al piropo de cualquier barberillo. ¡Ay, cuánto hay que sufrir y luchar para que las personas sean decentes! Y no tienen al monte demasiado. Es que tus hijas ya están en edad de merecer. Demasiada poca guerra te dan. ¿Angustias? Ya debe tener mucho más de los 30. 39 justos. Figúrate, ¿y no ha tenido nunca novio? No tiene novio nunca, nunca, nadie. Y no lo van a tener. Pueden pasarse muy bien. No he querido ofenderte. No hay en 100 leguas a la redonda quien pueda parecerse a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán? Debías haberte ido a otro pueblo. ¿Eso? ¿A venderlas? No, Bernarda. A cambiar. Claro, que en otros sitios ellas resultan las pobres. Ay, esa lengua atormentadora. Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. ¿Me sirves? Y te pago. Eso es todo. Ahí está don Arturo, que viene a arreglar las particiones. Vamos, tú empieza a blanquear el patio. Tú, vete a poner en el arca toda la ropa del muerto. Algunas cosas las podríamos dar. Nada. Ni un botón, ni el pañuelo con que le hemos tapado la cara. Disfraz en la cabeza de río.
medicina. ¿Para lo que me va a servir? ¿Pero te la has tomado? Yo hago las cosas sin fe, pero como un reloj. Desde que vino el médico nuevo estás más animada. Yo me siento lo mismo. ¿Te fijaste? Adelaida no estuvo en el duelo. Ya lo sabía. Su novio no la deja salir ni al tranco de la calle. Antes era alegre, ahora ni polvo se echa en la cara. Ya no sabe una si es mejor tener novio o no. Es lo mismo. De todo tiene la culpa esta crítica que no nos deja vivir. Adelaida habrá pasado un mal rato. Le tienen miedo a nuestra madre. Es la única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene le echa puñaladas en el asunto. Su padre mató en Cuba al marido de primera mujer para casarse con ella. Y luego aquí la abandonó y se fue con otra que tenía una hija. Y luego tuvo relaciones con esta muchacha, la madre de Adelaida, y se casó con ella después de haber muerto loca la segunda mujer. ¿Y ese infame por qué no está en la cárcel? Porque los hombres se tapan unos a otros las cosas de esta índole. Y nadie es capaz de delatar. Adelaida no tiene culpa de esto. No. Pero las cosas se repiten. Y siento que todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo signo de su madre y de su abuela. Mujeres las dos del que la engendró. ¡Qué cosa más grande! Ay, es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Los veía en el corral, uncir los bueyes, levantar costales de trigo entre voces y zapatazos. Siempre tuve miedo de crecer, por temor de encontrarme de pronto abrazada por ellos. Dios me ha hecho débil y fea, y los ha alejado definitivamente de mí. Eso no digas. Enrique Humanes estuvo detrás de ti y le gustabas. Habladurías de la gente. Una vez estuve en camisa detrás de la ventana hasta que fue de día, porque me avisó con la hija de su gañán que iba a venir. ¿Qué? Y no vino. Oh. Fue todo cosa de lenguas. Luego se casó con otra que tenía más que yo. Sí, y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importa la tierra, las yuntas y una perra sumisa que les dé de comer. ¿Qué hacéis? Aquí. ¿Y tú? Vengo de correr las cámaras, por andar un poco, de ver los cuadros bordados en cañamazo de nuestra abuela, el perrito de lanas y el negro luchando con el león que tanto nos gustaba cuando éramos pequeñas. Aquella era una época más alegre. Una boda duraba 10 días y no se usaban las malas lenguas. ¿Hoy hay más finura? Las novias usan velo blanco como en las poblaciones y se bebe vino de botella. Pero nos pudrimos por el que dirán. Sabe Dios lo que entonces pasaría. Llevas los cordones de un zapato desabrochados. ¿Qué más da? Te los vas a pisar y te vas a caer. Una menos. ¿Y Adela? Oh, se ha puesto el vestido verde que se hizo para estrenar el día de su cumpleaños. Se ha ido al corral y ha comenzado a voces. ¡Gallinas, gallinas, miradme! Me he tenido que reír. Si la hubiera visto madre. Pobrecilla. Es la más joven de todas nosotras y todavía tiene ilusión. Y le daría cualquier cosa por verla feliz. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 12. ¿Tanto? Estarán al caer. ¿Ya sabéis la cosa? No. ¡Vamos! No sé a qué cosa te refieres. Mejor que yo lo sabéis las dos. Siempre cabeza con cabeza, juntitas, como dos ovejitas, pero sin desahogaros con nadie. ¡Lo de Pepe el Romano! ¡Oh! ¡Oh! Ya se comenta por el pueblo. Pepe el Romano viene a casarse con Angustias. Anoche estuvo rondando la casa y creo que no va a tardar en enviar un emisario. Yo me alegro, es un buen hombre. Y yo también, Angustias tiene buenas condiciones. Ninguna de las dos os alegráis. Magdalena, mujer. Si viniera por el tipo de Angustias, por Angustias como mujer, yo también me alegraría. Pero viene por el dinero. El Angustias es nuestra hermana, pero aquí estamos en familia. Y reconocemos que está vieja, enfermiza.
y que siempre ha sido la que menos méritos tiene de todas nosotras. Pero si con 20 años parecía un palo vestido de mujer, ¿cómo será ahora que tiene 40? No es así. La suerte... Después de todo dice la verdad, ¿no? Angustias tiene el dinero de su padre. Es la única rica de todas nosotras. Y ahora que nuestro padre ha muerto y se hacen particiones, vienen por ella. Pepe el Romano tiene 25 años y es el mejor tipo de todos estos contornos. Sí. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Bela, que tiene 20 años. No que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. Una mujer que, como su padre, tiene voz de nariz. Puede que a él le guste. No he podido resistir nunca a tu hipocresía. Dios no lo quiera. ¡Tarán! Oh, ¿qué te han dicho las gallinas? ¿Qué querías que hiciera? Si te ve madre, te arrastro de los pelos. Tenía mucha ilusión por el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. Lo hubiera visto otro igual. Es un vestido precioso. Y me está muy bien. Es lo mejor que he cortado Magdalena. ¿Y las gallinas, qué te han dicho? Regalarme unas cuantas pulgas que me han acribillado las piernas. Lo que puedes hacer es teñirlos de negro. Lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe el Romano. ¿Pero Pepe el Romano? ¿No lo has oído decir? No. Pues ya lo sabes. Pero si no puede ser. El dinero lo puede todo. Por eso salió detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. Y ese hombre es capaz de... Ese hombre es capaz de todo. ¿Qué piensas, Adela? Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. ¡No me acostumbraré! Yo no quiero estar encerrada. No quiero que se me ponga la carne como vosotras. No quiero perder mi blancura en estas habitaciones. Mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a pasear por la calle. ¡Yo quiero salir! ¡Adela! La pobre. ¿Cuánto ha sentido a su padre? ¡Calla! Lo que sea de una será de todas. He estado a punto de escucharte, la criada. Pepe el Romano viene por lo alto de la calle. Vamos a ver, venga. Adela, ¿tú no vas? No me importa. Como dará la vuelta a la esquina, por la ventana de tu cuarto se verá mejor. Malditas particiones. ¿Cuánto dinero le queda a Angustias? Sí. ¿Y a las otras? Bastante menos. Ya me lo has dicho 3 veces y no te he querido replicar. Sí, menos. Bastante menos. No me lo preguntes más. ¿Angustias? ¿Angustias? ¿Madre? ¿Has tenido el valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido el valor de lavarte la cara el día de la misa de tu padre? No era mi padre. El mío murió hace tiempos. ¿Que ya no lo recuerda usted? Más le debes a ese hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo propio. Gracias a él tienes colmada tu fortuna. Eso lo teníamos que ver. Aunque fuera por respeto, por decencia. Bah, madre, déjeme usted salir. ¿Salir? Cuando te hayas lavado la cara. Y ello, espejo de tus tías. Ahora vete. Bernarda, no seas tan inquisitiva. Madre esté loca, yo estoy aquí con mis 5 sentidos. ¿Qué es lo que pasa? No pasa nada. Si es que os discutís por las particiones, tú, que eres la más rica, te puedes quedar con todo. Guárdate la lengua en la madriguera. No os hagáis ilusiones de que vais a acabar conmigo. Hasta que no salga de esta casa con los pies por delante, yo mandaré lo mío y en lo vuestro. ¡Soltadme! ¡Bernarda! ¿Dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras. Ni mis anillos, ni mi traje negro de moiré, porque ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna! ¡Bernarda! ¿Dónde está mi gargantilla de perlas? ¿Por qué la habéis dejado entrar? Es que se me escapó. ¡Me escapé porque me quiero casar! Porque quiero casarme con un muchacho hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. ¡Calle usted, madre! ¡No callo! No quiero ver a estas mujeres solteras
rabiando por la boda, haciéndose polvo el corazón. Bueno. Y yo me quiero ir a mi pueblo. Bernarda, yo quiero un varón para casarme y tener alegría. Encerradla. Bernarda, déjame salir. Bernarda, yo quiero casarme. Darla vosotras. A la orilla del mar. A la orilla del mar, déjame salir. Tiene la tarara un vestido verde lleno de volantes que el aire los mueve. Ay, tarara sí, ay, tarara no. Ay, tarara niña de mi corazón. Cortado la tercera sábana. Le corresponde a Amelia. Angustias. ¿Pongo también las iniciales de Pepe? No. ¡Adela! ¡No vienes! Estará echada en la cama. Esa tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviese una lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. ¿Todas? Menos Angustias. Yo me encuentro bien. Y al que no le guste, que reviente. Hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre ha sido el talle y la delicadeza. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejar esa conversación. Además, más vale onza en el arca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por el otro me sale. De la puerta del patio, a ver si entra un poco de aire, ¿no? Esta noche pasada no me podía quedar dormida del calor. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro y hasta cayeron algunas gotas. Era la una de la madrugada y salía fuego de la tierra. También me levanté yo. Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana. Uy, ¿tan tarde? ¿Qué hora era? ¿Para qué preguntas, Magdalena, si lo viste? Serían eso de la una y media. ¿Tú? ¿Cómo lo sabes? Lo sentí toser y oí los pasos de su jaca. ¡Ah! Pero si yo lo sentí marchar a eso de las cuatro. No sería él. Estoy segura. A mí también me pareció. Uy, qué cosa tan rara. Oye, Angustias, ¿qué fue lo que te dijo la primera vez que vino a tu ventana? Pues nada, ¿qué me iba a decir? Cosas de conversación. ¿Verdaderamente raro? Que dos personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y a novios. Pues a mí no me chocó. Pues a mí me daría un no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. Bueno, pero él ya lo tendría que decir. Claro. ¿Y cómo te lo dijo? Pues ya sabes que ando detrás de ti. Necesito una mujer buena, modosa. Y esa eras tú, si me das la conformidad. A mí me da vergüenza de esas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlas. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Y yo no hubiera podido. Se me hubiera escapado el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola, de noche, y con un hombre. Ay, y un hombre tan guapo. Sí, no tiene mal tipo, ¿no? No, no. Esas cosas pasan entre personas ya un poco instruidas, que hablan y dicen y mueven la mano. La primera vez que mi marido Evaristo el Colorín se acercó a mi ventana... ¿Qué pasó? Era muy oscuro. Lo vi acercarse y al llegar me dijo... Buenas noches. Buenas noches, le dije yo. Estuvimos callados más de media hora. Me corría el sudor por todo el cuerpo. Entonces Evaristo se acercó.
se acercó, que se quería meter por los hierros. Y en voz baja me dijo: ven que te tiente. Ay, pensaba que llegaba madre. Buenas nos iba a poner. Se nos va a huir. Luego se portó bien. En lugar de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que murió. A vosotras que sois solteras, os conviene saber de todos modos que el hombre, a los 15 días de la boda, deja la cama por la mesa y luego la mesa por la tabernilla. Y la que no se conforma, se pudre llorando en un rincón. ¿Tú te conformaste? Ah, yo pude con él. Es verdad, ¿qué le pegaste algunas veces? Sí. Y por poco que lo dejó tuerto. Así debían de ser todas las mujeres. Yo tengo la escuela de vuestra madre. Un día me dijo no sé qué cosa y le maté todos los colorines con la mano de la almirez. ¡Adela! ¡Niña! ¡No te digas esto! ¡Adela! Esa niña está mala. Voy a ver. Claro, no duerme apenas. Pues ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo, que duermes pared por medio. La envidia la come. No exageres. Se lo noto en sus ojos. Se está poniendo a mirar de loca. No habléis de locos. Aquí es el único sitio donde no se puede pronunciar esta palabra. ¡Ea! Pues no estaba dormida. Tengo mal cuerpo. ¿Es que no has dormido bien esta noche? Sí. ¿Entonces? Déjame ya. Durmiendo velando no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Solo es interés por ti. ¿Interés? ¿O inquisición? ¿No estabais cosiendo? Pues seguid. Quisiera ser invisible y pasar por las habitaciones sin que me preguntarais dónde voy. Bernarda os llama. Está el hombre de los encajes. Ay, vamos, vamos. No me mires más. Si quieres te daré mis ojos que son frescos y mis espaldas para que te compongas esta joroba que tienes. Pero baja la mirada cuando yo pase. ¡Adela! ¡Adela! Que es tu hermana y además la que más te quiere. Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja respirar. Y siempre, qué lástima de cara y qué lástima de cuerpo que no va a ser para nadie. Y eso no. Mi cuerpo será para quien yo quiera. Para Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! ¿Crees que no me he fijado? ¡Baja la voz! ¡Mata esos pensamientos! ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Dónde vas de noche cuando te levantas? Ciega debías estar. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. No sé lo que te propones. ¿Por qué te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta, la segunda noche que vino Pepe a hablar con tu hermana? ¡Eso no es verdad! No seas como los niños chicos. Si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es una enferma. Esa no resiste el primer parto. Es estrecha de cintura, vieja, y con mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe el Romano hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa. Y esa eres tú, Adela. Alimenta esa esperanza. Olvídalo. Lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. ¡Calla! ¡No callo! ¡Métete en tus cosas, oledora pérfida! Sombra tuya he de ser. En vez de limpiar la casa y acostarte a rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. ¡Velo! Para que las gentes no escupan al pasar por esta casa. ¡Qué cariño tan grande dentro de pronto por mi hermana! No os tengo ley a ninguna, pero quiero vivir en casa decente. No quiero mancharme de vieja. Es inútil tu consejo. Ya es tarde. No por ti que eres una criada. Por encima de mi madre saltaría por apagar este fuego que tengo levantado por piernas y por boca. ¿Qué puedes decir de mí? Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta. Que no duermo. Ya soy más lista que tú. Mira a ver si puedes agarrar esta liebre con tus manos. No me desafíes, Adela, no me desafíes. Porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas.
Trae 4000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta ese hombre? Tanto. Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. Siempre discutiendo. Claro. Se empeña que con el calor que hace le vaya a buscar no sé qué cosa a la tienda. ¿Me compraste el bote de esencia? El más caro. Y los polvos. En la mesa de tu cuarto los he puesto. ¡Y chitón! ¡Lo veremos! ¿Has visto los encajes? Los de angustias para sus sábanas de novia son preciosos. Mira. ¿Y estos? Son para mí. Para una camisa. Se necesita buen humor. Para verlos yo. No necesito lucirme ante nadie. Nadie la ve a una en camisa. A veces. Pero me encanta la ropa interior. Si fuera rica, la traería de Holanda. Es uno de los pocos bustos que me quedan. Estos encajes son preciosos para las gorras de niños. Para mantehuelos de cristianar. Yo nunca pude usarlos en los míos. A ver si ahora Angustias los usa en los suyos. Como le dé por tener crías, vais a estar cosiendo mañana y tarde. Yo no pienso dar una puntada. Y mucho menos cuidar niños ajenos. Mira tú cómo están las vecinas del callejón, sacrificadas por 4 monigotes. Esas están mejor que vosotras. Siquiera ahí se ríe y se oyen porrazos. Pues vete a servir con ellas. No, gracias. Ya me ha tocado en suerte este convento. Son los hombres. Sí. Hace un minuto dieron las 3. Con este sol. ¡Ay! ¿Quién pudiera salir también a los campos? Cada clase tiene que hacer lo suyo. Así es. No hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer llegaron al pueblo los segadores, 40 o 50 buenos mozos. ¿De dónde son este año? De muy lejos. Vinieron de los montes, alegres, como árboles quemados, dando gritos y lanzando piedras. Anoche llegó al pueblo una mujer vestida de lentejuelas y que bailaba con un acordeón. Y 15 de ellos la contrataron para llevársela al olivar. Yo los vi de lejos. El que la contrataba era un muchacho de ojos verdes, apretado como una gavilla de trigo. ¿Es eso cierto? ¿Pero es posible? Hace años vino otra de esas y yo misma le di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan estas cosas. Se les perdona todo. Nacer mujer es el peor castigo. Ni nuestros ojos siquiera nos pertenecen. ¡Qué canto! Ahora salen a segar. ¡Ay, quién pudiera servir también a los campos! Así olvida una lo que nos muerde. ¿Qué tienes tú que olvidar? Cada una tiene sus cosas. ¿Cada una? ¡Callar! Ya salen los segadores en busca de las espigas. Se llevan los corazones de las muchachas que miran. Abrir puertas y ventanas. Las que vivís en el pueblo, el segador pide rosas para adornar su sombrero. No les importa el calor. Ciegan entre llamaradas. Ahora dan la vuelta a la esquina. Vamos a vernos por la ventana de mi cuarto. Vamos. Sigamos. Llevad cuidado, que son capaces de dar un empujón para ver quién entra. ¿Quién mira? Martirio, ¿qué te pasa? Me sienta mal el calor. ¿No es más que eso? Estoy deseando que llegue noviembre. Los días de lluvia, la escarcha, todo lo que no sea este verano interminable. Bueno, ya pasará y volverá otra vez. Claro. ¿A qué hora te dormiste anoche? Yo no sé, yo duermo como un tronco. ¿Por qué? Por nada, me pareció oír gente en el corral. ¿Sí? Muy tarde. ¿Y tuviste miedo? No, ya lo he oído otras veces. Debíamos ir con cuidado. ¿No serían los gañanes? Los gañanes llegan a las 6. Pues quizás una mulilla sin desbravar. Eso, una mulilla sin desbravar. Hay que prevenir. No digas nada. Puede ser un barrunto mío. Quizás. ¿Me has llamado?
No. Sí, pero ha sido cosa mía. Acuéstate un poco. Querer. Acuéstate un poco, Martirio. ¿Dónde está el retrato de Pepe? ¿Qué tenía yo debajo de mi almohada? ¿Quién de vosotros lo tiene? Ninguna. ¿Qué pasa? Ni que Pepe fuera un San Bartolomé de plata. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? Una de vosotras me lo ha escondido. ¿Tienes la desvergüenza de decir esto? Estaba en mi cuarto y ya no está. ¿Y no se habrá escapado a medianoche al corral? A Pepe le gusta andar con la luna. No me gastes bromas. Cuando venga, se lo contaré. Eso no, porque aparecerá. Me gustaría saber cuál de vosotras lo tiene. ¿Alguna? Es en mi casa y con el silencio del peso del calor. ¿Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques? Me han quitado el retrato de mi novio. ¿Quién? No. ¿Quién? No. Estas. No. ¿Cuál de vosotras? Contestadme. Registra los cuartos, mira las camas. Eso tiene no atados cortas. Pero me vais a soñar. ¿Lo has buscado bien? Sí. ¿Estás segura? Sí, madre. Oh, me hacéis el final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede soportar. ¿No lo encuentras? Aquí está. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba... Dilo sin temor. Estaba entre las sábanas de la cama de Martirio. Martirio. ¿Es verdad? Es verdad. ¡Mala puñalada te den! ¡Mosca muerta, sembradora de vidrio! ¡No me pegue usted, madre! ¡Todo lo que quiera! ¡Sí, yo la dejo, lo oye! ¡Retírese usted! No faltes a tu madre. Déjela, por favor. Ni lágrimas te quedarán esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué has cogido el retrato? ¿Es que yo no puedo gastar una broma a mi hermana? ¿Para qué otra cosa lo iba a querer? No ha sido broma, que tú no has gustado nunca de juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba el pecho por salir. Dilo ya claramente. Calla y no me hagas hablar. Que si hablo, se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza. La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Ela! ¡Estáis locas! ¡Nos apedreáis con malos pensamientos! Otras hacen cosas más malas. Hasta que se queden en cueros de una vez y se las lleve el río. ¡Perversa! ¿Y qué culpa tengo yo si Pepe el Romano se ha fijado en mí? ¡Por tus dineros! ¡Oh, madre! ¡Silencio! ¡Por tus marjales y tus arboledas! ¡Eso es lo justo! Ya veía la tormenta venir. Yo no pensaba que estallaría tan pronto. ¡Ay, qué pedrisco de odio habéis echado sobre mi corazón! Pero no soy una anciana. Tengo 5 cadenas para vosotras y esta casa que levantó mi padre para que ni el viento supiera mi desolación. ¡Fuera! ¡Echaros! Tendré que sentarles la mano. Bernarda. Esta es tu obligación. ¿Puedo hablar? Habla. Siento que hayas oído. No está bien una extraña en el centro de la familia. Lo he visto. Visto está. Angustias. Tiene que casarse. Enseguida. Hay que alejarla de aquí. No a ella. A él. Claro. A él hay que retirarlo de aquí. ¿Piensas bien? No pienso. Hay cosas que no se pueden ni se deben pensar. Yo, Ortelio. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? No lo creo. Imagina tu cabeza. Él, claro, se casará con Angustias. Habla. Ya sé que tienes preparada un cuchillo. Nunca pensé que se llamase asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir algo? Yo no acuso, Bernarda. Yo solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y verás qué? Tú siempre has sido muy lista. Has visto lo malo de las gentes a 100 leguas. Siempre creí que adivinabas los pensamientos. Pero los hijos son los hijos. Ahora estás ciega. ¿Te refieres a Martirio? Bueno, Martirio... Porque habrá escondido el retrato. Después de todo, ha sido una broma. Es lo que ha dicho. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Y tú lo crees así? No lo creo, es así. Basta, Bernarda. Son cosas tuyas, pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería?
Ya empiezas a sacar la lengua de cuchillo. No, Bernarda. Aquí pasa. Aquí pasa una cosa muy grande. Tú no has dejado libres a tus hijas. Martirios enamoradista, digas lo que quieras. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanes? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a su ventana mandaste recado para que no viniera? Y lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanes. Su padre fue gañán. ¿Y así te va a ti con esos humos? Los tengo porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Estoy ya vieja. Y siempre agradecí tu protección. ¿No lo parece? A Martirio se le olvidará esto. Y si no se le olvida, peor para ella. Aquí no hay esa cosa tan grande que tú dices. Aquí no pasa nada. Eso quisieras tú. ¿Y si pasara? Ya me encargaría yo de que no traspasara las paredes. Eso no lo sé yo. En el pueblo hay gentes que también leen de lejos los pensamientos escondidos. ¿Cómo gozarías de vernos a mí y a mis hijas camino del lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé cuál es mi fin. Y el de mis hijas. El lupanar se queda para alguna mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me mortifiques tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me meta en nada. Eso. Esa es tu obligación, obrar y callar a todo. Pero es tu obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. ¿A ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Martirio? ¿O sí con Adela? No, no me parece. Adela. Adela, esa es la verdadera novia del Romano. Las cosas no son nunca a nuestro gusto. Pero les cuesta mucho desviarse de la verdadera inclinación. A mí me parece mal que Pepe esté con Angustias. Y a las gentes, y hasta el aire, quién sabe si se saldrán con la suya. Ya estamos otra vez. Te deslizas para darme malos sueños y no quiero entenderte. Porque si llegara al alcance de todo lo que dices, te tendría que arañar. No llegará la sangre al río. Afortunadamente, mis hijas me respetan y nunca torcieron mi voluntad. Eso sí, pero el día que las dejes sueltas, se te subirán al tejado. Ah, ya las bajaré yo tirándoles cantos. Desde luego, eres la más valiente. Siempre gasté sabrosa pimienta. Pero lo que son las cosas, a su edad. Hay que ver el entusiasmo de Angustias por su novio. Y él también parece muy picado. Anoche me contó mi hijo mayor que a las 4:30 de la madrugada que pasó por la calle con la yunta, estaban hablando todavía. ¿A las 4:30? Mentira, eso me contaron. Habla. Pepe lleva ya más de una semana marchándose a la una. Que Dios me mate si miento. Yo también lo sentí marcharse a las 4. ¿Lo sabes seguro? No quise asomarme. ¿No habláis ahora por la ventana del callejón? No, yo hablo siempre por la ventana de mi dormitorio. ¿Entonces? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira de enterarte. Pero desde luego, Pepe estaba a las 4 de la mañana en una reja de tu casa. ¿Lo viste con tus ojos? No. Me lo dijo mi hijo. Pero madre, seguro no se sabe nada en esta vida. Madre, no oiga que nos quiere perder a todas. Ya sabré yo enterarme. Si las gentes de este pueblo levantan falsos testimonios, se van a encontrar con mi pedernal. No se hable más del asunto. No se hable más del asunto. Hay a veces gente que levanta olas de fango para perdernos. A mí no me gusta mentir. Y algo habrá. No habrá nada. Nací para llevar los ojos bien abiertos y seguiré sin cerrarlos ya hasta que me muera. Y yo tengo derecho a enterarme. Tú no tienes derecho más que obedecer. Aquí nadie me lleve ni me traiga. Tú, vete a tu casa,
resolver tus asuntos. No hay nadie que dé un paso que yo no sienta. En lo alto de la calle hay un gran gentío y todos los vecinos están en sus puertas. ¿Veis a ver lo que ocurre? ¿Vosotras dónde vais? Si yo presentí mujeres ventaneras y rompedoras de su luto, ¡al patio! ¡Venga! Agradece a la casualidad que no desaté mi lengua. También hubiera hablado yo. ¿Y qué ibas a decir? Querer no es hacer. Hace la que puede y la que se adelanta. Tú querías, pero no has podido. No seguirás mucho tiempo. ¡Lo tendré todo! ¡Yo romperé tus abrazos! ¡Martirio, Martirio, déjame! ¡De ninguna! ¡Él me quiere para su casa! ¡He visto cómo te abrazaba! ¡Yo no quería! ¡He ido como arrastrada por una maroma! ¡Primero muerta! ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¿Qué ocurre? ¡Bernarda! ¿Qué ocurre? La hija de la librada, la soltera, ha tenido un hijo y no se sabe con quién. ¿Un hijo? Y para ocultar su vergüenza lo mató y lo metió debajo de unas piedras. Pero unos perros, con más corazón que muchas criaturas, lo sacaron y, como llevados por la mano de Dios, lo han puesto en el tranco de su puerta. Ahora la quieren matar. Y por las trochas y los terrenos del olivar bajan los hombres dando unas voces que estremecen los campos. Sí, sí, que vengan los hombres. Vengan los hombres con varas de olivo y azadones, mangos y azadones. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Atadla! En el sitio de su pecado. ¡Atadla! Ya me voy. Os he hecho una visita larga. Siéntate, mujer. No nos vemos nunca. ¿Han dado el último toque para el rosario? Todavía no. ¿Tu marido cómo sigue? Igual. Tampoco lo vemos. Ya sabes sus costumbres. Desde que se peleó con sus hermanos por la herencia, no ha salido por la puerta de la calle. Pone una escalera y salta a las tapias del corral. Es un verdadero hombre. ¿Y con tu hija? No la ha perdonado. Hace bien. No sé qué te diga. Yo sufro por esto. Una hija que desobedece deja de ser hija para convertirse en una enemiga. Yo dejo que el agua corra. No me queda más consuelo que refugiarme en la iglesia. Pero como me estoy quedando sin vista, tendré que dejar de venir para que no jueguen con una los chiquillos. ¿Qué es eso? Es el caballo garañón que está encerrado y da coces contra el muro, clavando y que salga al corral. Debe tener calor. ¿Vais a echarle las potras nuevas? Al amanecer. Has sabido acrecentar tu ganado. A fuerza de dinero y sin sabores. Tiene la mejor manada de estos contornos. Es una lástima que esté bajo de precio. ¿Tienes un poco de leche y miel? Estoy desganado. ¡Me ha
temblado dentro del pecho. Hay que decir las cosas dos veces. ¡Echadle! ¡Y que se revuelquen los montones de paja! ¡No se puede! Pues entonces sacad las potras al corral, pero a él dejadlos libre, que nos va a echar la puerta abajo. ¡Qué vida! Bregando como un hombre. Así es. ¿Dónde vas? A beber agua. Hay un jarro de agua fresca. Puedes sentarte. ¿Y Angustias? ¿Cuándo se casa? Vienen a pedirla dentro de 3 días. ¿Y estarás contenta? Sí, claro. ¿Y has derramado otra vez la sal? La peor suerte que tienes, no vas a tener. Siempre trae mala sombra. ¡Vamos! ¿Te has regalado ya el anillo? Sí, mírelo usted. Oh, es precioso. 3 perlas. En mi tiempo, las perlas significaban lágrimas. Pero ya, estas cosas han cambiado. Yo creo que no. Las cosas significan siempre lo mismo. Los anillos de Perida deben ser de diamantes. Es más propio. Con perlas o sin ellas, las cosas son como una propone. O como Dios dispone. Los muebles me han dicho que son preciosos. Y 17.000 reales he gastado. Lo mejor es el armario de Luna. Nunca vi un mueble de estos. Nosotros tuvimos arca. Lo preciso es que todo sea para bien. Que nunca se sabe. No hay motivos para que no lo sea. El último toque. Ya vendré otro día a que me enseñes la ropa. Cuando usted quiera. Buenas noches, nos de Dios. Adiós, Prudencia. Buenas noches, Prudencia. Vaya usted con Dios. Bueno, ya hemos comido. Voy a llegarme hasta el portón, a estirar las piernas y tomar un poco el fresco. Yo voy contigo. ¿Y yo? No me voy a perder. La noche quiere compañía. Ya te he dicho que quiero que hables con tu hermana Martirio. Lo del retrato fue una broma y lo debes olvidar. Ya sabe usted, madre, que ella no me quiere. Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en vuestros corazones, pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Entiendes? Sí. Ya está. Además, ¿de qué te quejas? Si te vas a ir antes que nada. Tarde, me parece. ¿A qué hora terminaste anoche de hablar? A las 12:30. ¿Qué dice Pepe? ¿Qué cuenta? Uy, ya lo encuentro distraído. Me habla como pensando en otra cosa. Y cuando le pregunto, ¿qué te pasa? Me contesta, los hombres tenemos nuestras preocupaciones. No le debes preguntar, y mucho menos hablar. Habla cuando él hable. Míralo cuando él te mire. Así no tendrás disgustos. Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas. No procures descubrirlos. No le preguntes. Y desde luego, que no te vea nunca llorar. Debía estar contenta. Y no lo estoy. Eso es lo mismo. Muchas veces miro a Pepe y se me borra a través de los hierros. Como si lo tapara una nube de polvo de las que levantan los rebaños. Eso son cosas de la debilidad. Ojalá. ¿Viene esta noche? No, se fue con su madre a la capital. Así nos acostaremos antes. Madalena. Está dormida. ¡Oh, qué noche más oscura! No se ve 2 pasos de distancia. Una buena noche para ladrones. ¿Para qué necesite escondrijo? El caballo Garañón estaba en el centro del corral. Blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro. Es verdad, daba miedo. Parecía una aparición. Tiene el cielo unas estrellas como puños. Esta se puso a mirarlas, de modo que se iba a tronchar el cuello. ¿Es que no te gustan a ti? A mí las cosas de tejas arriba no me importan nada. Con lo que pasa dentro de las habitaciones tengo bastante. ¿Y así te va a ti? A ella le va en lo suyo como a ti en lo tuyo. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí, esta noche no viene Pepe. Madre, ¿por qué cuando se corre una estrella en el cielo o luce un relámpago decimos Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita?
Los antiguos sabían muchas cosas que hemos olvidado. Yo cierro los ojos para no verlas. Yo no. A mí me gusta ver correr lleno de lumbre lo que está quieto y quieto años enteros. Pero estas cosas nada tienen que ver con nosotros. Y es mejor no pensar en ellas. ¡Qué noche más hermosa! Me gustaría quedarme hasta muy tarde para aprovechar el fresco del campo. Pero hay que acostarse. Madalena. Estará en su primer sueño. Madalena. Y dejarme en paz. A la cama. Venga, buenas noches. Vamos, Madalena. A andar vosotras también. ¿Cómo es que esta noche no viene el novio de Angustias? Fue de viaje. ¿Ah? Hasta mañana. ¿Estás todavía aquí? Disfrutando este silencio, sin ver la cosa esa tan grande que pasa aquí, según tú. Bernarda, dejemos esta conversación. En esta casa no hay ni un sí ni un no. Mi vigilancia lo puede todo. No pasa nada por fuera. Tus hijas están y viven como metidas en alacenas. Pero ni tú ni nadie puede vigilar por el interior de los pechos. Mis hijas tienen la respiración tranquila. Eso te importa a ti, que eres su madre. A mí, con servir su casa, tengo bastante. ¿Ahora te has vuelto callada? Me estoy en mi sitio y en paz. Lo que pasa es que no tienes nada que decir. En esta casa hubiera hierbas, ya te encargarías tú de traer las ovejas del vecino para pastar. Yo tapo más de lo que te imaginas. ¿Sigues viendo a Pepe a las 4 de la mañana? Mi hijo ya no me dice nada. ¿Siguen diciendo todavía la mala letanía de esta casa? No dicen nada. ¿Por qué no pueden? Porque no hay carne donde morder. A la vigilia de mis ojos se debe todo. Yo no quiero hablar, porque temo tus intenciones. Pero no estés tan segura. Segurísima. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe de sangre te para el corazón. Aquí no pasará nada. Ya estoy alerta contra tus suposiciones. Pues mejor para ti. Pues no faltaba más. Ya terminé de fregar los platos. ¿Manda usted algo, Bernarda? Nada. Yo voy a descansar. ¿A qué hora quiere que la llame? A ninguna. Esta noche voy a dormir bien. Cuando una no puede con el mar, lo más fácil es volver las espaldas para no verlo. Es tan orgullosa que ella misma se pone una venda en los ojos. Yo ya no puedo hacer nada. Quise atajar las cosas, pero ya me asustan demasiado. ¿Veis este silencio? Pues hay una tormenta en cada cuarto. El día que estalle nos barrerán a todas. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Bernarda cree que nadie puede con ella y no sabe el poder que tiene un hombre entre mujeres solas. No es toda la culpa de Pepe el Romano. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y esta estaba loca por él. Pero ella debió estarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. Hay quien cree que habló muchas noches con Adela. Es verdad. Y más cosas. No sé lo que va a pasar aquí. A mí me gustaría cruzar el mar y dejar esta casa de guerra. Es que Bernarda está aligerando la boda y puede ser que nada pase. Las cosas se han puesto ya demasiado maduras. Adela está dispuesta a todo y las demás vigilan sin descanso. Y también martirio. ¿Martirio? Esa es la peor. Es un pozo de veneno. Ve que el Romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Es que son malas, ¿eh? Son mujeres sin hombre. En esas cosas se olvida hasta la sangre. ¿Qué pasa? Están ladrando los perros. Porque debe haber pasado alguien por el portón. ¿No te habías acostado? Voy a beber agua. Ah, yo te suponía dormida. Me despertó la sed. ¿Y vosotras? No descansáis. Ahora. Vámonos.
Sí, porque Bernarda, ya hemos sufrido bastante. Bernarda nos deja descansar todo el día de tanto trabajo. Llevaros la luz. Los perros están como locos. No nos van a dejar dormir, no. Vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en tu puerta. Yo te daré la teta y el pan. Bernarda, cara de leoparda. Magdalena, cara de hiena. Ovejita, me, me. Vamos a los ramos del portal de Belén. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La hormiguita estará en tu puerta. Yo te daré la teta y el pan. Uy. Oh. Abuela, ¿qué hace aquí? ¿Va a salir de la puerta? ¿Cómo está aquí? ¿Quién eres tú? ¿Cómo está aquí? Me escapé. ¿Y tú quién eres? Puede estar aquí. Ah, tú eres Martirio. Ya te veo. Martirio, cara de martirio, Bernarda, cara de leoparda. ¡Hay voces! Es verdad, está todo muy oscuro. Como tengo el pelo blanco, crees que no puedo tener crías. Y sí, crías y crías y crías. Este niño tendrá el pelo blanco y tendrá otro niño y este otro, y todos con el pelo de nieve. Seremos como las olas, una y otra. Luego nos sentaremos todos, y todos con el cabello blanco. Seremos como la espuma. Porque aquí no hay espuma. Aquí no hay más que mantos de luto. No de voces. Cuando mi vecina tenía un niño, yo le llevaba chocolate. Y luego ella me lo traía a mí. Y así siempre, siempre, siempre. Tú tendrás el pelo blanco, pero no vendrán las vecinas. Yo tengo que marcharme, pero tengo miedo de que los perros me muerdan. ¿Me acompañarás tú a salir del campo? Yo quiero campo. Yo quiero casas, pero casas abiertas. Y las vecinas acostadas en sus camas con sus niños chiquitos, y los hombres fuera, sentados en sus sillas. Pepe el Romano es un gigante. Todas lo queréis, pero él os va a devorar. Porque vosotras sois granos de trigo. No, granos de trigo no. Ranas sin lengua. ¡Calle! Sí, sí. Pero luego tú me abrirás, ¿verdad? De seguro. Ovejita, niño mío, vámonos a la orilla del mar. La ovejita estará en tu puerta y yo te daré la teta y el pan. ¡Adela! ¡Adela! ¿Por qué me buscas? ¡Deja a ese hombre! ¿Y quién eres tú para decírmelo? No ese es el sitio de una mujer honrada. ¿Con qué ganas te has quedado de ocuparlo? Ha llegado el momento de que yo hable. Esto no puede seguir así. Esto no es más que el principio. He tenido fuerza para adelantarme. El brío y el mérito que tú no tienes. Ese hombre sin alma vino a por otra. ¡Tú te has atravesado! Vino por el dinero, pero sus ojos los puso siempre en mí. Yo no permitiré que lo arrebates. Él se casará con Angustias. Sabes mejor que yo que no la quiere. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Porque lo has visto. Sí. Que me quiere a mí. ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí! ¡Cábame un cuchillo si es tu gusto, pero no me lo digas más! Por eso procuras que no vaya con él. A ti no te importa quebrarse la que no quiere. A mí tampoco. Ya puede estar hace 100 años con Angustias. Pero que me abracen. Esto se te hace terrible. Porque lo quieres también. ¡Lo quieres! ¡Sí! Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura. ¡Le quiero! ¡Martirio! ¡Martirio, no tengo la culpa! ¡No me abraces! No quieras romper.
usted, mis ojos. Mi sangre ya no es la tuya. Y aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Aquí ya no hay remedio. La que se tenga que ahogar, que se ahogue. Pepe Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. ¡No será! Ya no aguanto el olor de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre y perseguida por los que dicen ser decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de un hombre casado. ¡Calla! Sí. Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustias. Ya no me importa. Pero yo me iré a una casita sola, donde él me verá cuando quiera. ¡Cuando le venga en gana! Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo. No a ti, que eres débil. A un caballo encabritado soy capaz de dejar de rodillas con la fuerza de mi dedo meñique. ¡No levantes esa voz que me irrita! Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que sin quererlo yo, a mí misma me ahoga. Nos enseñan a querer a las hermanas. Pero Dios debe de haberme dejado ciega en la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera visto nunca. ¿Dónde vas? ¡Aléjate de la puerta! ¡Pasa si puedes! ¡Aléjate! ¡Madre! ¡Déjame! ¡Madre! ¡Madre! ¡Quietas! ¡Ay, qué pobreza la mía no tener un rayo entre mis dedos! ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo! ¡Oh, esa es la cama de las malnacidas! ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! ¡Eso hago yo con la vara dominadora! ¡Adela! ¡No dé usted un paso más, madre! ¡En mí no manda nadie más que Pepe! ¡Adela! ¡Yo soy su mujer! ¡Entérate tú y vete al corral a decírselo! ¡Él dominará toda esta casa! ¡Y allí fuera está él! ¡Respirando como si fuera un león! ¡Dios mío! La escopeta. ¿Dónde está la escopeta? ¡Nadie podrá detenerme! ¡Tú no saldrás aquí con tu cuerpo en triunfo! ¡Ladrona! ¡Deshonra de nuestra casa! ¡La dejará que se vaya donde no la veamos nunca! ¡Atrévete a buscarlo ahora! ¡Se acabó Pepe el Romano! ¡Pepe! ¡Dios mío, Pepe! Pero ¿lo habéis matado? No, salió corriendo en la jaca. No es culpa mía. Una mujer no sabe apuntar. ¿Por qué? ¿Por qué habéis dicho eso entonces? ¡Por ella! Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. ¡Maldita! ¡Endemoniada! Aunque es mejor así. ¡Adela! ¡Abre! ¡Adela! ¡Abre la puerta! ¡Adela, abre! ¡Abre! ¡No creas que los muros defienden de la vergüenza! ¡Se han levantado todos los vecinos! ¡Adela! ¡Abre, porque si no echaré la puerta abajo! ¡Traer un martillo! ¡Nunca tengamos este fin! ¡No entres! ¡No entres! No. Yo no. Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas. El otro día caerás. ¡Descolgarla! Mi hija ha muerto virgen. Llevarla a su habitación y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada. Ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas. ¡Dichosa ella! ¡Mil veces que lo pudo tener! ¡No quiero llantos! A muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! ¿Habéis oído? ¡Callar he dicho! Ya le he dicho las lágrimas para cuando esté sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la
hija menor de Bernarda Alba ha muerto virgen. ¿Habéis oído? ¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡Silencio! ¡Silencio! Pensàvem que la Mary i la Xirgo ens ho explicava millor, per tant hem pensat que no. Jo només vull agrair l'esforç que heu fet i que sou lo más.